Aquí estamos en Los Herrera. Ahora venimos con un compañero nuevo. ¿Cómo se llama, compadre? Fili. Fili. Con Gerardo. Viene también Heraclio. Julio. El Piporro. Mijo. Allá anda. Vamos a subir la lancha, que está un poquito pesada. Échale. Ya, amarrado. Enciende. Arriba, Jorge. ¿Ya? Ya es tarde. Mucho. Bueno, aquí llegamos al río, está muy crecido. No, para que ustedes vean. Está muy crecido, a ver cómo nos va. Ahorita la camioneta la vamos a meter por allá. Ya están amarrando lo que es la lancha. Aquí la está amarrando lo que es Gerardo y Fili. Estamos metiendo la camioneta por una vereda. Esto es, si llega a llover en la noche, vamos a salirnos rápido. Espérate. Te agarraron, vuelo, güey. Donde le di, se conectó. Ven. Dale para atrás, dale. Dale para atrás, dale. Dale. Dale recio, dígale. ¿Todo? ¿Todo? Ya se le cayó la cu. Era la más difícil, ¿de qué pasa? Sí. Entonces vamos para allá, buen lugar. Vamos a lograr acampar, que es donde vamos a quedarnos. ¿Dónde siempre acampamos nosotros? Por aquí está bien verde por las lluvias que ha habido. Aquí ya llegamos, el lugar donde siempre pescamos. Piporro. Fili. Heracleo. ¿Cómo ves, Dani, la carretera? Muy bien, muy buena. ¿Y qué sentiste cuando se te patinó? No, nada. El camino estaba todo bueno. ¿Está bueno? Está bien. Bueno, entonces... Ha habido caminos peores, pero no este... Ahora, ¿cuántos tarrayeros vamos a hacer? Somos... Cuatro. ¿Cuatro? Dos, cuatro. Vamos a ver qué hacemos. Vale. Esperemos que nos vaya bien. A ver, Master, ¿usted qué opina? Con la tarraya somos cuatro tarrayeros. Vamos a empezar a... Vamos a tratar de... sacar uno de... 10 kilos, que verdad, si no costamos esto ya no. ¿Por qué ya no? Ya el agua ya se les dio a todos. Bueno. La corriente muy fuerte. Pero vamos a tratar de sacar algo para cenar ahorita. Bueno, amigos, aquí estoy nuevamente en el canal de Jaime, de La Pesca. Ahora estamos a octubre, es la primera semana de octubre. Aquí en Monterrey ha habido inundaciones, pero nosotros como quiera tratamos de cuando bajó la lluvia, venir
Ahorita ya la tierra está aplanada, ya no hay encharcamientos. Lo único malo es de que el río está crecido, pero con la lanchita vamos a atravesarnos al chico cortado, que esperemos no esté el agua brava. Vamos a pescar con lombriz, hígado y tarraya. Somos 4 tarrayeros, entonces si no pescamos con lombriz, vamos a tratar de pescar en charcos, en charcos en la orilla, porque el agua está crecida. Cuando aventamos obviamente la tarraya, se nos va, el agua nos va a llevar. Entonces, pues, vamos a hacer pocos tomas, o muchas, dependiendo cómo nos vaya. Y pues este es ahorita en octubre para ustedes. A ver, Aquilio, ¿cómo ve usted? Aquí estamos, a ver qué hacer con Toc, que el río está crecidito. Pues vamos a meter los pajarios, a ver si hay algo. Sí, bueno, ya estamos bajando el equipaje, que son todas las provisiones. En una buena pesca siempre tenemos que contar con provisiones, como son víveres, hielo, comida, casas de campo, anzuelos, tarrayas, lombriz, todo. Vamos a calar el primer tarrayazo con el buen amigo Feeling, que se unió a nosotros en el equipo. Después de 5 años, la buena técnica no se lo olvida. No fue cero, ni cero tampoco al... Vamos a ver. Nada. Bueno, estamos calando apenas. Esto nada más son tiros de calentamiento. Ahí está, el Master Philly dijo, tiro de calentamiento. Vamos a ver el tiro maestro. Ahora sí, grábale. Sí, tírale, tú tírale. ¿Qué esperas pescar? ¿Dónde? ¿Qué esperas pescar? ¿Bagre o carpas? Tilapia. Tilapia. ¿Y tu trasmayo? ¿Tu tarraya? Pues ahí se queda. Bueno, esa es la opinión de mi hijo. Como quiera, la diversión es sana, él siempre se viene conmigo y mi hijo es el número uno. El número uno mundial del mundo. Como dice toda la racilla. Número uno mundial del mundo. Seguimos. Bueno, ya se va Julio, Gerardo y el amigo, y se van a poner los trasmayos. Ya van al charco cortado a poner los trasmayos. Ya va a anochecer. Mire, aquí lo que estamos haciendo, lo voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. El máster es una técnica para cuando ustedes vayan al campamento y haya muchas hormigas. Lo va a explicar el máster Piporro. ¿Cuál es la técnica, Piporro? Poner gasolina, prender una lumbre con gasolina rápido y donde haya hormigas y echarle un poquito para que orientarles y que se vayan las hormigas, para que nos dejen estar en paz. Pues es que cuando ustedes vayan al campamento, llévense un frasquito de gasolina o petróleo. Rocíenlo y verán que ustedes van a dormir bien a gusto, sin picaduras de hormigas. Ahorita donde nos vamos a acostar, vamos a rociar y vamos a dormir bien a gusto. Es un tip más que el Master Piporro nos lo dijo. Vamos a hacer una carne asada. Y obvio tenemos que sacar leña de mezquite con troncos gruesos para que haga brasa. Entonces aquí vamos sacando la leña, puro mezquite, son de las ramas que se trae la lluvia cuando crece.
Entonces vamos a sacar la leña para hacer la carne asada. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo crees que te vaya hoy? Por... Pues esperamos que nos vaya bien porque está crecido, pero espero que las redes funcionen y que nos vaya mejor que la vez pasada. Bueno, ahorita ya está a punto de anochecer. Le voy a dar una panorámica. Ahí ya se ocultó el sol. Y ahorita lo que está haciendo Piporro es pescando con anzuelo y lombriz. Aquí tiene su lombriz en un botecito. La lombriz. Ya tiene su bote. Mira, todos los que nos ven en el canal dicen que ¿por qué usamos bote? Nosotros tenemos cañas, yo inclusive yo tengo 12 cañas. Piporro tiene una cantidad similar, pero la verdad aquí no jala la caña. Aquí lo que jala es la maña, como dice el viejo pescador, la maña es lo importante. Entonces, pues prácticamente puedes tener una caña de, no sé, $100, $500, pero te funciona mejor un bote del monte, de ese de chatarra. Entonces, pues así jalamos aquí, y vaya que nos funciona. Entonces, pues seguimos pescando y aquí se andan poniendo el trasmayo y cada captura que vaya teniendo, ojalá y las tome, porque esta cámara es nueva, ojalá y ya tome tomas mejores de noche, que muchas tomas se me escapan porque no se ve con la otra cámara. Espero que con esta sí. A ver, vamos a ver el arreglo. Aquí está la lombriz. Aquí está la lombriz moviéndose. Vamos a ver qué la atrapa. Tuerca del contrapeso y lo va a tirar. Vamos a ver qué agarra. Bueno amigos, aquí ya tenemos la fogata. Es la fogata. Vamos a hacer carne asada. Aquí está el Máster Heracleo revisando su arreglo que ya tiró. Esperando la técnica a ver si pica. Esa es la aventura de aquí que nosotros nos toca vivir. En la pesca una tarde antes de que anochecer. Las tardes aquí son muy bonitas. El ocaso. Chequen allá donde se oculta el sol. Aquí vamos a acampar. Este es el área de donde vamos a acampar. Y pues más tarde les muestro lo que sacaron aquellos con el trasmayo y también la cena. Entonces continuamos, amigos. Aquí don Heraclio con poca luz, pero ya pescó el primero. Un buen bagrecito. Ojalá no nos afecte la luna, porque con la luna casi no pescamos. Ahí está la luna. Bueno, ahora aquí me encontré una rana. Vamos a poner a pescar con rana. Se va a poner el anzuelo para ver qué tal jala. Un poquito de chile. ¿No será Heraclio? Chile del monte. Vamos a traer el chile del monte. ¿Para qué lo queremos ahorita? Ay, no, pues para echarnos una enchiladita, ¿verdad? Con la carne asada que vamos a comer. Entonces ahorita ya está la brasa, ven Dante, para que tomes. Con la brasa se ve bien padre. Sí. Mira, la brasa. Aquí está. Ya está la brasa. A ver. ¿Qué sale? El bagrecito está bueno. Está bueno. Está bueno el bagre, entonces. Está igual que el mío. Ten cuidado, Dante, porque tiene suerte. Tenían dos. Sí, no, pues aquel también se fue a Dante. Sí, va. Bueno, así es la suerte. Heraclio pescó. Adelante se le escapó. Bueno, continuamos. ¿No te corro? No quiere agarrar. ¿No quiere agarrar? No. No pica, sale la lombriz igual. ¿Eh? Sale la lombriz igual, no quiere picar. No, nosotros allá sí pescamos. Sí. Adelante se le escapó uno y a Heraclio agarró uno ya. Ahí lleva dos. Sí, ahí lleva dos. Venden. Bueno, vamos a preparar la carne asada. Sí, claro que sí. Vamos a separar el cebito.
que nuestro compañero, ¿cómo se llama? ¿Se me olvidó el nombre? Pili. Pili, no, es que está medio, como no está común, pues se me olvida. Y luego, échale la edad, pues ya también. Entonces, mira, aquí estamos preparando la carne. El cebito. Chile piquín, que conseguimos ahorita en la noche. Miren. Ahorita. No digan maldiciones de frente de la cámara. La regada. No, no, ahorita, hombre, ahorita lo juntamos. Ahí está, ya está, ya no pasó nada. Bueno, ahorita lo vamos a sonar con polvo. Polvo de ajo para que quede. ¿Dónde están los polvos mágicos? Chillándola en la brasa. ¿Los polvos mágicos? No, ya está. Eso lo guardamos aquí, este. Bueno, ahora vamos a cortar a las salchichas. ¿Estas salchichas? Salchichas para sacar el filo. ¿A quién? Esa señora. No, cortamos en la mitad. Que lo robamos. Así lo dejamos. Ahí está. Sácale filo, Ahorita. Bueno, aquí estamos ya. Sí, no, pues ahorita se van. Aquí ya estamos alzando la carne. Que son. No es el corte, pues el tomate y obviamente las cebollitas asadas acá están abajo. Ya se están haciendo. ¿Para qué la luz? Si la de la luz está mejor que la mía. No, bueno, pues ya. Entonces ya aquí estamos. Ya estamos asando. Campirana. Estilo filigrónico. Chile piquín. Chile piquín, ahí está. Y tomate. Asado. Asado. La salsa asada, una vez se los mostré en mis videos, que sale muy diferente. Y con chilito y piquín, no se imaginan cómo sabe. Sabe doblemente. A ver, vamos a probar la salsa. A ver, vamos a ver. Chola. Sí, piporro da. El visto bueno. El visto bueno, vamos a ver. Si pica yo. Al catador. Hombre, toda rendidora. Sí. Pues ya está. Entonces ya la probó. Ya está bien. No le falta sal. No, sí, bien rico. Y ya casi está la carne. Sí. Vamos al ver al Master Chef de Chefs. Atizando la brasa. Créanme que esta carne acá. En el campo sabe el doblemente sabroso. ¿Por qué? Pues porque es leña del monte, leña pues, prácticamente aquí del monte que recopilamos. Mezquite, exactamente. Puede ser mezquite o ébano, pero aquí se da más el mezquite. Aparte que con el hambre que traemos, pues sabe mucho mejor y acá en la. En el campo, pues doblemente mejor. ¿O cómo ves su? Gerardo. Parece estupendo. Aquí te desestresas, aparte de que convives con los amigos y sacas pues todo lo que traes dentro, todo el estrés. Sí, y aquí estamos para divertirnos y contar anécdotas. Sí, sobre todo a mí siempre me gusta la noche, porque la noche es cuando nos reunimos todos. Platicamos cómo nos fue todo y sobre todo conocernos un poco más. Y aparte miren lo que nos vamos a deleitar ahorita. Aquí está. ¿Qué es eso, pa? Y mañana es aceite. Mañana lo que vamos a almorzar. Aceite con tequila. Salud. ¿Qué tal? Esto no puede faltar. Aquí ya estamos preparando las casas de campo. Aquí está preparando la de Gerardo. De rato se prepara la de Piporro. La de Heraclio, cada quien tiene la suya. Y ahorita Dante está preparando ya la mía.